en la televisión. Si no hay televisión, te doy una foto. Vale, Manu. Bueno, chicos, a ver. Pedro Oriol, Javi Colomo, bueno, y Manu Gil, que viene ahí un poco cajo del último. Chicos, contándonos un poco cómo está yendo esta primera prueba del circuito de Madrid Profesionales aquí en la escuela de golf de la Federación. Pues nada, día estupendo, solecito, maravilloso, manga corta. No os podéis quejar, ¿no? Ahí os vi las peores, ¿eh? Estamos lidiando con unos greens especiales, ¿no? Especiales. No, están bien de velocidad. Están rapiditos, pero con la poga a estas horas de la tarde, pues está un poco... Pero bueno, no va mal la cosa. Manuel, a ver, el último, cuéntanos, ¿cómo está yendo el día? Me estoy peleando un poco con los greens, pero bueno, eso yo a ver si consigo ganarle la batalla. Bueno, vamos a seguiros un poco este hoyo. Vamos con Javi, que tiene un golpe interesante ahora. Bueno. Ay, Dios. Además, capa la mano. ¿Has pegado un palo más o qué? Sí, o dos. Bueno, esto es lo que hace estar todo el invierno sin competir. ¿Y este golpe cómo se plantea? A ver. Vamos a ver. Es que tiene guasa aquí, Max. Ojo, porque hay apuesta en juego ya. Apuesta, ¿no? Si hay un 3, hay cerveza. Hoy no me puedo quedar, pero el lunes te la pago en el Olivar. Bueno, ya está. Ya está. Joder. Haces un bizu y a correr. ¿Te hago un bizu? Será más complicado desde antes, todavía. De momento llevo dos. En directo eso, ¿no? Sí. Cuidado, vamos a cortarnos un poco, que hay niños viéndonos y tal. Me pasa por ser, voy a decir, estúpido. Y no hacer lo que tocaba. Ha estado cerca la cerveza. Bueno, iba 3 o 5. Y ahora para todos, ¿ves? Un ejemplo, hay que rastrillar el bunker. Siempre. Por echar al Cádiz, ¿sabes? Me toca a mí. No llora, no mama. Tanto llorar de los greens y mira, el primero que grabamos un verdi. Vente los dos
2 de 3 en Verdir, no está mal. Mira, ahora lo compensamos. Me tienes que grabar más, me va muy bien. Si es que, oye, tres patros, tres dentro. Ahora van a decir, ¿estos bueno, de qué hablan, tío? No sé yo esas quejas, pero bueno. No hay que quejarse tanto, tío. Muchas gracias, chicos, por habernos soportado durante este hoyo. Y nada, que suerte los dos que quedan. Venga, gracias.